Yo entré sana. Sí, esto es tremendo. Estas imágenes son tremendas. Yo entré Gabriela. Sana y estaba perfecta de salud. Y según él, todas estábamos mal. Yo estaba sana. ¿Vos no tenías enfermedad preexistente? Nada. Nada. Yo me hacía siempre los análisis en Ramos, en un laboratorio. Vos, la operación tuya, vos lo fuiste a ver para que te pusieran unos hilos. Sí, fui con Claudia Ciardone y los tensores, me sacaba grasa de la rodilla, de acá. Bueno, me di una pastilla, después había una ¿Te chica... ¿Te hizo prequirúrgico? Yo me hice los análisis, sí, estaban impecables. Okay. De hecho, él dijo que después estaban mal. Decí que donde yo me hago en el laboratorio, me dieron una copia y lo pude aportar a la justicia. Causa. Sí, lo aportamos a la causa en su momento. Estaba perfecta. Y de entrar sana, hoy estoy discapacitada. Pero para, Gabriela, para que la gente recuerde el episodio, a vos te opera, te manda a tu casa... A las 2 horas. A las 2 horas. Ensangrentada, descompensada, desmayada. Perfecto. A partir de ahí, vos llamás a emergencia y te internan. No, no, no. Yo estoy unos días en lo de Claudia. Cada día estaba peor, que estuve como 4 días. Ella lo llamaba, le decía a la doctora Claudia. Atendía a la... que era secretaria, que hoy es la mujer. La cargaban a Ciardone, cuando Ciardone le hacían los reclamos diciéndole, Gabriela, está claro, mal. Se siente o sea, mal, le bajó la presión. Entonces le hacían la burla de, ay, claro, la doctora sabe más que yo. Exacto. Por el calcio. No, o igual sea, se ve en el archivo, como además las maltrata a las víctimas. Las sí. maltrata, te maltrata psicológicamente, te basurea. Tienen desprecio muy marcado por las mujeres. Sí. No. Muy marcado. ¿Cuánto tiempo estuviste internada acá en esta clínica? 4 meses. 4 meses. O sea, es lo que estuve... estamos hablando, Pamela, ¿no? Sí. 4 meses de internación, cuando en realidad esta era una operación que si hubiera hecho de otra manera, qué sé yo, tendrías una recuperación de la muerte. De una semana, claro. Estuviste al borde de la muerte, pero aún hoy convivís con un dolor insoportable. Sí, que es el problema que ahora está teniendo Silvina. Sí, yo estoy teniendo el problema del calcio de los riñones. Despido 700 de calcio, pero si me retienen el calcio, tengo el problema de Silvina. Entonces están viendo cómo tratarlo. Me tengo que hacer cada 3 meses análisis y análisis de 24 horas para ver cómo sigo. Y el tema de los dolores son insoportables. ¿Te cambió la vida? No, sí, es un antes y un después. A Silvina le cambió la vida, es lo que ella manifiesta... Digo, es terrible, yo la entiendo, más que nadie. Estamos viendo, Pamé, los momentos en que ella vuelve a caminar. Eso es la clínica, ¿no? ¿Es en el CEMIC? Eso es en el CEMIC. Ahí está. No, en Ulme. Ajá. Es impresionante, ¿eh? Le quiero preguntar al doctor, porque yo sigo sin entender cómo este caso tiene tanto estado público y que aún no pase nada. No lo entiendo. ¿Usted qué piensa que es? El Colegio de Médicos o el Ministerio podría inhabilitarlo provisoriamente. ¿Pero a qué se debe? ¿Cuál es el poder que tiene? Tenemos que separar en dos factores. Uno es lo judicial y otro es lo que es administrativo o de habilitaciones o lo que serían las inhabilitaciones de los colegios de médicos, tanto de la provincia como de Capital. Capital. Los colegios médicos no han tomado hasta la fecha, o sea, estamos hablando de un caso que hace 10 años es público, sí, y no han tomado cartas en pero, el asunto. ¿Y a qué se debe? ¿Usted qué piensa, doctor? Mira, a nosotros los abogados, si nosotros nos llegamos a equivocar en un plazo, tener un problema con un cliente, automáticamente nos suspenden la matrícula. En el caso de los médicos, entiendo que es una corporación... Pasa. Que los protegen. Yo creo que tiene una. Es difícil de demostrar la mala praxis, porque en este caso del empresario se pudo comprobar que todo se hizo mal. Y con nosotras también, por eso fue condenado. Se pudo comprobar. Sí, se pudo comprobar. Bueno, está comprobado, o sea, no solo la mala praxis, que sería una acción civil, sino que acá se cometieron delitos. Desde nuestro humilde lugar es darle él está espacio condenado. A hacerlo público y que no se olviden de esta causa, ¿no? Y que se tomen las medidas. ¿Algo más que quieras decir, Gabriela? No, no, que él está condenado. Él hace videos que no está condenado y por eso confunde a la gente. Por supuesto. No, porque no está firme, se basa claro, en eso. Y yo estoy tratando que el Ministerio de Salud o el Colegio de Médicos de provincia... Traten de sacarle la matrícula claro, a esta casación. Lo que no está es firme la condena. Sin duda. Sí. En la causa de Cristian está escarcelado, bajo fianza. Y tenemos detenido. Miedo que se fugue. Estuvo detenido. Claro. Claro. Carlos, ¿querés darle un cierre?
Sí, simplemente la última pregunta. ¿Cuánto te cobró Lotoki a vos por la operación? A mí me cobró algo de 30 o 38 mil pesos en su momento en el 2015 en negro. Y a Zárate le cobró en dólares y también en negro. Ahora está cobrando en dólares. El miedo es que se fugue. Claro. Pero no debería. Y los jueces tendrían que estar atentos. Bueno.